Hola, hola, mi nombre es Alexander y en este video te voy a explicar el por qué sí vale la pena comprarse el Pass Royale. Métele la intro. Si eres un jugador veterano, te darás cuenta lo difícil que es llevar una carta al nivel 13. Si eres un jugador muy recurrente o que juegas de vez en cuando, te darás cuenta lo difícil que es conseguir cartas legendarias. Pero si eres alguien nuevo, un usuario nuevo que recién entra en este mundo del Clash Royale, te recomiendo mucho que no te compres el Pass Royale apenas estés comenzando. Por lo menos sube unas cuantas arenas para que ese Pass Royale valga la pena. Estos son todos los beneficios que obtendremos al comprarnos el Pass Royale. Vamos a hacer una tipo review, una tipo reseña, o mostrando todos los beneficios que hay. Voy a comprarme el Pass Royale. Estos son los eventos especiales, ¿sí ven? Desafío del Megamazo, estaba en el que estoy ahorita. Aquí dice Pass Royale, continúa jugando con el desafío, así, 100 gemas. 100 gemas en caso de que perdés las 3 derrotas que tenemos en cada evento especial. Y aquí cuesta $1 las 80 gemas. Ahora saquen cálculos nomás. Ladies and gentlemen, Pass Royale comprado. En la columna derecha son los del gratis y en la columna izquierda son los del Pass Royale. Como verán, de principio me regalaron esto de aquí que se llama 1000 de oro. Sí, ¿no? Y aquí está el aspecto que les decía. Este aspecto que es exclusivo solo para las torres. Y bien, vamos a proceder a reclamar todas estas cochinadas. Como tienes especiales. Uy, esto es lo que más me interesan. Es por esto que compré el Pass Royale. Y esta vez, de una vez lo voy a explicar cómo sirve. Verán, tengo una carta aquí que es el Mega Caballero. Me faltan 20, 20, imagínense 20 cartas legendarias del Mega Caballero. Pero con este de una vez se llenan solitas, las 20. Ahora solo faltan 100.000 de oro, que con el Pass Royale voy a conseguir los 100.000 para subirlo al nivel 13. Es una carta, uff, papá. O sea, ¿se imaginan el tiempo? O sea, solo pónganse a imaginar. Yo conseguía una carta legendaria por mes. Ahora me conseguí 20, me he ahorrado como 2 años aquí a la verga. Bien, este es el aspecto que les decía. Un aspecto que me gusta. Tiene un pez enfrente de todo y me encanta, me encanta. Voy a continuar reclamando todo lo que tengo por reclamar. 10.000 de oro, y Dios mío, yo no supero que 10.000 de oro por 5. No, no, está buenardo el Pass Royale, sinceramente. Bien, estas monedas tenemos llenadas, se las van a convertir 100 por cada moneda. Tenemos más comodines que me van a servir demasiado. Ojalá con esto ya pueda tener todo el 13, la verga. Tenemos la skin, la reacción. A ver qué más 100 de comodín, perfecto. Más 100 monedas. Bueno, la moneda ahorita creo que es lo que más quiero, lo que más necesito. Tenemos también comodines. Uy, lastimosamente necesito 2 coronas para conseguir el como que sería un ítem de moneda que me hace gastar cualquier costo, pero sin gastar monedas. No sé si me expliqué, pero bueno, más cofres. Uy, ya tengo, ya no importa más aleatoria. Igual me sirve. Algún día voy a tener que tener el 13 esas hordas de esbirros. Más comodines. Uy, qué satisfactorio es ver cómo reclamar todito. Más cofres de oro, qué bonito. Ojalá así fuera todos los días. Y bien, ya se me acabaron los tokens. ¿Cómo se llaman estos? No recuerdo. Bien, vamos a ver si mejoro alguno de estos con la moneda que ahorita voy a conseguir. Ahorita voy a jugar unas 3 partidas. Bueno, no sé cuánto me demore. Oh, no, primero voy a mostrarles cómo funciona esto de las derrotas ilimitadas. Perfecto. Bien. Una vez que perdí. Uy, qué fachero se ve mi nombre ahí. En oro. Dañado en oro. Dorado. Bien. Continuar gratis. Eso consigues. Continuar gratis con el Pass Royale. Pero si no tuvieras el Pass Royale, tuvieras que pagar 100 gemas en caso de perder. Y si pierdes más de 3 veces, 300 gemas. Pero no, con el Pass Royale vas piola. Me encanta. También quiero compartirles un life hack latinoamericano que haces que una carta legendaria se convierta en 20.000 de oro. Es fácil, vas acá a lo que sería el clan y te cambias una carta legendaria, pero que ya esté al 12 y con las 20 ya, como quien dice, ya todo para solo mejorar al máximo. Pides una que ya tengas para mejorar al máximo,
Y los intercambias porque hay otra carta legendaria que no utilices mucho. Cosa que cuando te intercambian la carta que ya tienes, solo para maxear, esa carta legendaria se convierte en 20.000 de oro. De nada. Aquí también hay un regalo para los aliados cada vez que alguien compra el Pass Royal. Que está. Esto también va en los beneficios también. Uf, Señor Jesucristo, ya con estas tres coronas completo las. El token o el. ¿Cómo se llama esto? Bueno, lo que me falta para poder completar y conseguir esta moneda, este token de moneda que, uff, papá, con esta marca de moneda te puedes gastar monedas sin gastarlas prácticamente. Y solo puedes tener una de una. Y, uff, chaval, ya con una me siento más que feliz. Porque puedo conseguir 100.000 monedas y maxear alguna carta que necesite por ahí. Y esto va a estar buenardo. O sea, ya con todo esto. Sí, o sea, ya con todo esto no pudiste entrar en contexto en este mundo del Clash Royale. Créeme que son muchas cosas que te regala el Pass Royale. Te ahorras casi como 2 años de juego. Bueno, yo me he ahorrado más de 2 años de juego con este Pass Royale. Así que recomiendo mucho comprárselo. Esto no es un espacio comprado por Supercell de su parte por mí. Pero no. Esto ya es como quien dice. O sea, yo soy así. Cuando algo es bueno lo comparto. ¿Por qué? Porque yo lo. Está demasiado rebuenardo. Si ya con esto no te convences de comprarlo, no sé qué más te ha de convencer. Pero créeme, brother, que esto es lo mejor que te puedo mostrar en el Pass Royale. Y para finalizar, aquí está lo que sería el iniciar desbloqueo. Pones añadir cola y es algo muy exclusivo solo para jugadores con Pass Royale. ¿Ves? En cola. Cosa que se desbloquea el primer cofre que está desbloqueándose y directamente se pasa a desbloquear el siguiente. Y sin tener que entrar al juego. Eso va a ser muy, muy, muy OP dentro del juego para mí. Bien, espero que esta reseña, este review, no sé cómo llamarle, te haya servido para ver si te convences o no de comprarte el Pass Royale, brother. Yo me despido hasta aquí y espero que te haya gustado. Bye, bye.